La nueva línea de portátiles y de portables de Lenovo en Argentina destinadas al mercado corporativo, profesionales y pymes. Estamos con la X1 Carbon. ¿Qué características tiene este equipo? Como vos bien dijiste, está orientado 100% al área corporativa, donde buscamos seguridad ante todo, encriptación de datos a través de TPM, y después todo lo que tiene que ver con lo máximo en los requerimientos de una Ultrabook. Tiene toda aleación de carbono que lo hace súper liviana, estás hablando de un kilo y algo, un poquito más de un kilo. Tiene la pantalla súper delgada, tiene que ver también con todo está, digamos, lo que es el carbono, la aleación de carbono en la fabricación del equipo. Tenemos disco sólido, todo el teclado anti derrame de líquidos, que eso también es una virtud, digamos, de lo que es el producto Think, de ThinkPad. Y si lo hace, digamos, hoy por hoy, entiendo, en lo que es Core i5 y Core i7, lo máximo en procesadores que tenemos hoy. Todo el diseño de lo que es este drivers para optimizar el arranque en lo que es el sistema operativo. Y hoy por hoy te diría que es en el producto corporativo es la Ultrabook más liviana y confiable del mercado, ¿no? Perfecto. Tenemos acá la Twitch, que es una Ultrabook de características especiales en cuanto a convertibilidad, ¿no? Así es, lo que, como vemos el mercado hoy por hoy, te encontrás por un lado lo que es tablet y por el otro lado lo que es una notebook, digamos. Okay. Entonces buscamos un producto que te permita las dos cosas, uh-huh. ¿Sí? Manteniendo las características de un Ultrabook, pero permitiéndonos transformarla en lo que es una tablet. Entonces podemos de esta forma utilizar el equipo como una tablet, con lo que implica, bueno, en este momento ahí está, con lo que implicaría todo lo que es el Windows 8. Y pudiendo, bueno, manejarla 100% como una tablet. ¿Sí? Te permite varias posiciones, por ejemplo, la puedes poner así y mostrar una presentación, la puedes tener, escribir vos y mostrar del otro lado lo que pasa, girando la pantalla en base a lo que requieras. Otra vez. ¿Cuatro posiciones en total? Creo que son, sí, cuatro. Sí. Exactamente. Y mantener estas Core i7, o sea, lo mismo que lo que era la X1 Carbon. Tener lo máximo en tecnología en procesador, derrame antilíquido, que se te arruine la máquina cuando tenés un derrame de líquidos. Bien. Bueno, esta es Touch. La otra también viene en versión Touch, la X1 Carbon. Todo lo que tiene con Ultrabook. Y bueno, y manteniendo, como dije antes, todo tipo de conexiones que te pide el mercado, ¿no? Sí. Si lo miramos acá. RJ45, o sea, bien siempre en el área corporativa. Bien. Esto en el consumo hoy por hoy ya no viene más. Cierto. La conexión a red para que la tengas en tu escritorio. La última es la tableta. La última es la tableta. Esta es la tableta, la Think 2, básicamente, que es una mejora bastante importante de lo que era la primera tableta en el área corporativa. Esta también mantiene lo que es TPM, lo que te permite encriptación de datos y demás. Bien. Viene con un lápiz que se saca de acá para ayudar en el tema del touch, con Windows 8 también, lo que te permite, bueno, la compatibilidad sobre todo en la área corporativa. Sí. Microsoft tiene una gran fuerza y nosotros apostamos a eso. Y tiene entrada de USB. Entrada USB y demás, que con el Windows 8 hoy te da compatibilidad 100%. ¿Disponibilidad de estos equipos en Argentina? ¿Para cuándo van a estar disponibles? Mira, esta ya está disponible 100%. La X1 Carbon común también, la Touch va a venir en los primeros días de abril, más o menos. Bien. Vamos a tener acá, y lo mismo para la Tablet 2, será para mitad, fin de abril también vamos a tener.